Hello. Good evening. Hello. Good evening. You hear me? Can you hear me? Hello, teacher. Hello, sir. How are you? Okay, welcome to everyone. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Feedback, feedback. We are having feedback. Estamos teniendo un feedback ahí. Hello, hello, welcome. Welcome, welcome. Let me see how many people do we have now? 12. Juan Jose is there. Hello, sir. Mauricio, Elmer, Irma. Cruz Ángel, Elizabeth, Don Germán de Jesús Domínguez, Uribe tiene apellido de colombiano. Present, teacher. Hello, sir. I am fine. Okay, Brian, Cindy, Silvia, Dinora no tiene cámara ahorita. Bueno, le vamos a dar espacio. Okay, before to start today, we are going to talk about your education. You are going to tell me what did you do during the vacation time. Espero que todos hayan tenido vacaciones. Y quien no tuvo, pues va a contar qué es lo que hizo durante. Los demás estaban de vacaciones. Así es que pensando, ¿cómo voy a decir? Bueno, tenemos 14. Esperando, entre más rápido lleguen todos, avanzamos con el tiempo. Okay, I got 14. If you want, we can start talking about how you enjoy.
I got 14 now. Okay, let me see. I got the attendance. Okay, ya tenemos la lista de asistencia. Okay, in order to start, I would like to hear from you that you tell me what was the most important things that you did during the vacation. Just share with us your experiences. Okay, I got 15 now. Okay, who wants to start talking about your vacation? Tell us. ¿Quién quiere compartirnos cómo estuvo su vacación, si es que tuvieron vacación? Hello. Han venido muy callados hoy, no sé qué les pasa. Juan Pablo Rodriguez. Okay, let me tell you, yes, I have vacation, but in my vacation, I was working in different things in my house. In your house? Okay. Yes, only that. Okay. The same happened to me. I had to do a lot of things in my house, you know. Los únicos días que nos dan libre nos aprovechan. Haga algo en la casa. Así es que así nos tocó. Ni modo. Okay, somebody else wants to talk about vacation? Who wants to talk about vacation? No quieren revelar sus secretos. My vacation, teacher. Okay, Irma. My vacation visit Suchitoto. Ah, okay. Only. Only that? Only that. Okay. Sonaría mejor si dijera I visited. Porque está hablando de tiempo pasado. I visited Suchitoto. Okay. With your family or with your friends? I with family. Ah, okay. Usted va a decir, I went with my family. Fui con mi familia. I went. Yeah, I went. Del pasado del verbo go, que sería went. Okay. I went visit. I went with my family. I went with family, visited. With my family. With my family. Okay. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, ¿quién más? ¿Quién más? Necesito producción, producción. Hello, teacher. In vacation, in family, pero no sé cómo se dice rueda o juego mecánico. No sé cómo se dice en inglés esa parte. Ah, okay. But continue. No, don't worry about. Continúe. Solo eso hice. Ahí estará en la casa. Ah, okay. What else? What about, did you get in a roller coaster or something like that? Y se subió y dice al Tagadá. Well, Harmer. No, solo la montaña rusa y a roller coaster. That is what I say. A roller coaster. Roller coaster is the name. The roller coaster. The roller coaster. Yeah, the roller coaster. Very a lot of nervous, you know, when you got it there and you start yelling.
A lot of people used to do that. Okay, ah, don Elmer Joao nos está diciendo que también él quiere expresar. Ah, ahí está. Welcome, Elmer Joao González. Hi, teacher. I am no vacation. No vacation. I'm sorry to hear that. Working that. Ah, but you made money. No. Because they had to pay you double. Como es otra área. Yo trabajo ahora aquí en Quesalte, entonces no pertenece a San Salvador. Nada de vacación. Ah, oh, man, tienes razón. Es muy cierto. True. Ok, let me see. Bueno, ya nos pasó la asistencia de 15. La vamos a pasar quizá dentro de unos 10 minutos para darle tiempo a los demás. Let me show you something and we are going to start now. Okay, hold on a second. Permítanme un segundo, por favor. Just a second. Bueno, yo dije, hoy vienen descansados, vienen con todas las fuerzas, con todos los ánimos. Pero, ahí está el pero siempre. Okay. Today we are going to talk about the simple present affirmative and negative statements. That is going to be our main class for today. Let me share with you the material that we are going to use. No pasó de 15. No pasó de 15. And I'm still waiting for the rest. Y yo sigo esperando a los demás, pero no los miro por ningún lado. Well, as you can see my screen, let me know please, tan pronto vean mi pantalla, me pueden avisar. Ooh, there is a mistake here. Okay, the topic for today is simple present affirmative and negative statements. This is class number 6. Welcome back again. We are going to start talking about something. I'm going to introduce this tongue twister for you. Veamos, this is tongue twister. You know what is a tongue twister? ¿Sabe lo que significa tongue twister? No, teacher. Cuando dice que se la lengua traba. La lengua. Okay, I'm going to read it and you are going to practice. A good cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Good. Está fácil, vamos otra vez despacio. Okay, hold on a second. Alguien está tratando de entrar y no puede. Okay, here we go. Okay, listen. A good cook could cook as much cookies as a good cook.
Good. Good. Cook. La diferencia es la finalización de la palabra. Good. Cook. Cookies. Good. Cook. Good. Cook. Listen. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Bueno, practíquenlo ahí para luego me lo van a ir leyendo. Ya de corrido, a good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Más rápido lo van a decir. Todos los que tienen sueño, por favor, vamos practicando, practicando, practicando. Terminaciones de D y K. Bueno, no veo manos arriba, pero déjenme aumentar aquí para ver si ya tengo a alguien que quiera. Rise Windows Space. Ah, okay, I'm going to do this. Hold on a second. Vamos a hacer algo. Haga un screenshot, por favor, si gusta. ¿Ya lo hizo? Yes, no? Yes. Okay. Hold on a second. Voy a detener mi pantalla de compartir. Vean, hemos pasado 15 todavía. No sé qué pasa. Hold on a second. Yes. Okay, I'm back again. Bueno, para cuestiones de sorteo necesito tener los nombres de todos aquí. Veamos quiénes están. Don Alexander, ¿sí se encuentra? Yes, teacher. Hello, okay. Present. Okay, ahorita dejen, bueno, de una vez vamos a pasar la lista para ir. Ana Elizabeth, are you here? No? Bueno, la vamos a ir borrando de acá. Ana Lizeth Pérez. Ana Lizeth Pérez. Teacher. Hello. Ana Elizabeth, present. Ana Elizabeth, present. My goodness, let me do something here. Ana Elizabeth Aguilar. Yes. Okay. Sí, la que no me responda no va a jugar en la lotería el día de ahora. Y el premio viene grande. Ana Lizeth Pérez. Ana Lizeth Pérez. No. Bueno, no quiere. Ana María Martínez. Ana María Martínez. No here. Bueno, no está, perdió. Ani. Present, teacher. Okay, ahí está. Ani, ahí está. Brian Ernesto. Present, teacher. Okay. Cindy Elizabeth. Cindy Elizabeth. No.
Cruz Ángel. Cruz. Presente, teacher. Okay, sir. Teacher, presente. Okay, okay. Dinora Bernarda. Dinora. Present, teacher. Okay, welcome. Elmer. Present, teacher. Okay. Fatima El Carmen. Fatima El Carmen. No. Herman de Jesús. Present, teacher. Okay, don Herman. Irma Guadalupe. Present, teacher. Y ahí está Cindy, pero no le escuchó. Ah. Sí. No se le escucha. Ahorita como no estoy viendo la pantalla, bueno, ya voy a ver cómo hago para copiar su nombre. Sí. Solo se mira que quiere gritar Cindy, pero no se le escucha. Será. Será. Ok, de Irma. Jonathan Ernesto. Present, teacher. Que Jonathan Ernesto, Juan José. Present, teacher. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Okay, Mauricio Alfredo. Present. Mario Roberto. Mario Roberto. No. No. Okay. Raúl Alfredo. Raúl Alfredo Galicia. No here. Silvia Patricia. Present, teacher. Okay. Fátima del Carmen Marroquín. No. Cristian Denis Marroquín. No. Anderson Francisco. Anderson. Y Melissa. Melissa. Not here. Tenemos cargado los dados. Okay, let me try to do something now. Bueno, ahí los tenemos. No pasó de la misma cantidad. Bueno, déjenme ver que vamos a intentar hacer algo distinto. Tengo todos sus nombres ya listos. Estoy compartiendo una pantalla. Y vamos a comenzar a ver si nos funciona. Veamos qué va a pasar. Ok, tengo 16 participantes. Déjenme ver si me carga la página porque se me ha quedado.
Okay, hold on a second. Permítame un segundo que se me está atrasando mucho. Okay, hold on a second. Me está costando que cargue, no sé qué. No sé qué sucede. Okay, let me try to do this now. Estoy buscando un sistema aleatorio de para no estar mencionando los nombres, pero no sé qué está pasando acá. Veamos, cuenta regresiva, vean a ver si qué sucede ahí. Ah, ok, tenemos ganador y le corresponde a Ana Lisette Pérez Colindres. Ahí está, Ana Lisette Pérez Colindres. It's going to be your turn. Será su turno para decirme el tongue twister. Ahora lo vamos a elegir así para que no haya... Okay, ahí está. Le oímos. Tell us. Hello. Hola, hola. ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hola. Ella no está, Tiche. ¿No está? No. ¿Por qué no la borré de ahí? Ahí puso que venía manejando en el WhatsApp. Ah, ok. Tenemos la suplente, Silvia Patricia Aceituno Méndez. Aquí está. Ya se las muestro para que vean que no es trampa. Aquí estoy, teacher. Para que vea que no es trampa. Mire, ve. En el sorteo que hice puse un suplente y dice Silvia Patricia Aceituno Méndez, perdón. Ok, here we go. Ok. Es un sistema aleatorio, no lo hago, sino la máquina lo hace. Ok, let me show you the tongue twister in order that you can tell me. Ok, tell us. Léalo, por favor. Ok. A good, good, good. No. Ok. Ok. A good, 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 good as much cookies as a good, 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 good cookies. Okay, perfecto. Ahí se lo voy dejando de tareita para que ya el día de mañana me lo diga así más rapidito. Veamos otro número rapidito, otro número de la suerte. Vamos a hacer otro. Veamos. How I'm going to do this. No quiero generar nada. Déjeme ver cómo vamos a hacer acá. ¿Qué pasó? Permítame que la página se me queda pegada siempre. Ok, hold on a second. Hold on a second, please. Veamos qué es lo que sucede acá. My God. Mm.
Bueno, lo vamos a hacer de otra forma porque veo. Teacher, if you want, let me try to me. ¿Eh? Yes. No. You want to try to do it? Yes. Okay, okay. Yo lo iba a hacer más así, pero bueno, démosle, se lo ahorita se lo comparto. Okay, here we go. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay, okay. Bueno, hagámoslo así más rápido. Menciónenme el nombre de alguno de sus compañeros para que vayamos avanzando. Okay, Juan José Baños. Okay, Juan José, you are the one. Okay, escucha. Yes. A good cookies. Okay, okay. Muy bueno. Yes. Okay. Sobre nada. No, estamos bien, estamos avanzando. Okay, name, give me a name. Regáleme un nombre rapidito. Cindy Elizabeth, tengo acá. Cindy Elizabeth. Bueno, déjenme. Escuchan. Yes. Está Cindy, no la veo. Sí, me escuchan. Ya, yeah, sí le oímos, Cindy. Ok. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Hey, excellent. Elige otro, por favor. Elmer. Let me see where is Elmer. A good cook could cook as much cookies as a good cook would cook cookies. Okay. Choose somebody else. Elige alguien más. No, teacher. Cruz Ángel. Okay, Cruz. Do it, Cruz. Me oye, teacher. Yes, sir. Okay. A good cook miss cookies. A good cook cookies. Okay. Uno más. Juan Pablo Rodríguez. Hi, teacher. Ya participé. Hi, teacher. Cindy Elizabeth. Okay, Juan Pablo. Ya participó, dice teacher. Ah, okay. Entonces, Brian Martínez. Hello, the good cook as much cookies as the good cook good the cookies. Okay. Ahora recuerden, ahorita no me interesa mucho la velocidad, sino que pronunciemos cada una de las palabras. Luego ustedes lo van a repasar y dentro de un par de días lo vamos a mejorar la velocidad. Okay, uno más. Bueno, 5 segundos ya pasaron, nadie quiso, entonces vamos a pasar a la siguiente actividad. Se lo perdieron. No quisieron. Bueno, la última vez dice, a good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Ahí está. Okay, let us start.
We have, I got something here and you are going to talk about this. We are going to talk about job position at your workplace and say three activities you do there. For example, you, if you are a secretary, you are going to say three different activities that you perform in your position. Hablemos de puestos de trabajo en su lugar y de tres actividades que hace ahí usted. Veamos. Who wants to do it? ¿Quién quiere? Volunteers, volunteers, volunteers. Mauricio quiere decir algo, pero tiene su micrófono apagado. Okay, I'm waiting. Me, teacher. Okay, Juan Pablo. Okay, I work as a technician support, scorer. Okay. In that area, I had to prepare computers, help to the user with some problems with Word, Excel, when they have problems with some system, and I create user in the Active Directory, and also make some report. And only that teacher. Okay. Thank you. Somebody else? ¿Quién más? Hello. Let us talk about your position. Let us talk about that. Only three different activities that you perform in your position. Solo son tres actividades. Hola, hola. Three activities. Only three activities, no more than three. Okay, Brian. Okay, is the work and mechanic the light truck, and is the maintaining and the light truck and prepare it. Reparar, algo así creo que se dice reparación. Igual, the light truck is the maintenance también. Ah, okay, repair or fix. Cualquiera de los dos, repair or fix. Or the fix. Yeah, fix cars. Maintenance. Okay. Maintenance. Okay, okay, thank you, somebody else. ¿Quién más? If you don't want to talk about your activity, you can mention another occupation and you can tell me three different duties that this person does. Si usted no quiere hablar de su profesión, bueno, hable de otra, entonces mencióneme. Y me dice tres actividades que esa persona hace. Es para que aumentemos el vocabulario. Alexander. Hello, teacher. Welcome, sir.
in my work, I do local shopping and enter purchases. Also, checking some salts. Okay. That's it. Thank you. Somebody else? Sí, ¿quién más? Dinora. Hey, Dinora. Chavas. I'm technical support. I'm repair computers. I'm install. No sé. Sistema operativo. Okay. And I install programs. And that's it. Okay, that means that you take care of the computers in your company. Repair all, computers. Yeah, repair, and at the same time you update the software and something like that, I guess. Okay. We'll have to do only just with software and hardware too. Yes. Maybe you need to switch a physical part and you do it, right? Yeah. Okay. Okay. Nice. Okay. Somebody else? ¿Quién más? Don Jonathan Ernest? Yes. I am a mechanic. Okay. A mechanic. I repair forklift. Ah, okay. Okay. I drive the company car. Ah, okay. Nice. Yes. Don Elmer Joao. Hi, DJ. I am IT department. My activity is monitoring and networking. Verification the full area in the la empresa. The enterprise, the company, okay. Is good work. Contact sales. Adquirir equipo, like that. Okay, nice. Somebody else? And más. Don Germán de Jesús Domínguez Uribe. Hi, teacher. Hello, sir. I am a mechanic. Okay. I fix forklifts and drive cars or company and drive forklifts. Okay. Only. That means that you are a mechanic, but at the same time you are a driver. Yes, mechanic. Oh. And driver. Mechanic and driver, okay. Mechanic. Okay, let us continue. Okay. Bueno, los que no participaron se me quedaron ahí, pero vamos a seguir. Okay, let us see, what do we have here? Listen, hold on a second. I need to move something here, a little bit on this side, maybe I'm gonna put it here.
Okay, listen to your teacher read the following job position, then match them with the activities they perform. For example, letter A is a bookkeeper, financial analyst, human resource specialist. Listen, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. I'm going to repeat again. Bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Okay, de los que no han participado, necesito que por lo menos unos cinco me lean estas palabras, por favor. Ahorita no puedo ver sus manitos, así que quien quiera solo dígame su nombre y comienza a leer, por favor. O si tienen alguna pregunta de alguna palabra que la están oyendo de otra forma. Hi, teacher. Your name is? Silvia Patricia. Okay, Silvia. Tell me. Okay. Bookkeeper, financial analyst, human research specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Okay, listen. Listen, repeat after me. Bookkeeper. 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 Okay, let it be financial analyst. Financial analyst. Okay, financial analyst. Financial analyst. Sí, todavía le estoy dejando un margen para que no le cueste mucho. Financial analyst. Financial analyst. Okay, siguiente. Human resource specialist. Human research specialist. Okay, aquí me le va a poner una J en vez de la H y va a decir human. Human. Human resource specialist. Human research specialist. Aquí no me le ponga una E, sino un sonido specialist. Specialist. Sí, quitémosle la E aquí, no lleva una E para que diga es, no, specialist. Specialist. Okay, siguiente. Digital marketing manager. Digital marketing manager. 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 Okay. Insurance agent. Insurance again. Agent. 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 Software engineer. Software engineer. Okay, ahora me las lee solita, por favor. Bookkeeper, finalist, analyst. Okay, 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 okay. Financial. Financial. Analyst. Analyst. Okay, ahí se le oye bien. Siguiente. Human research specialist. Okay. Digital marketing manager. Okay. Ahí me le falta un poquito para que me diga manager, manager. 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 Insurance agent. Okay. Software engineer. Okay, perfect. Thank you. Somebody else, alguien más? Hable, por favor, que no le puedo. José, teacher. Okay. Bookkeepers. Financial analyst. Okay. Human resource specialist. Digital marketing manager. 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 Insurance agent. Software engineer. 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 Okay.
Okay, thank you. Uno más y hacemos la siguiente actividad. Aproveche. Cindy. Okay, Cindy. Cindy, go ahead, Cindy. Bookkeeper. Financial analyst. Human resource specialist. Digital marketing manager. Issue agent. Software energy. Engineer. Engineer. Okay, repeat letter C, please. Repeat letter C. Human. Human resource specialist. Human resource specialist. What about letter B? Financial analyst. Financial. Financial. Financial analyst. Financial analyst. Ah, okay, se le oye diferente. Okay, thank you. Okay, the next step that we need to do is that we are going to match them with the activity they perform. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar la letra a cada uno de los numerales que tenemos de acuerdo a su descripción. ¿Cuál será el uno? Por ejemplo, dice key traps of the financial accounts of companies. You need to look for one of these. Number two, help people and businesses manage their finances. Number three, know the policies and regulations involved in the management of employees. Number four, create and advertise the company over the social media. Number five, help people and companies gain financial loss and manage risk. And number six, design and develop different softwares. Okay, trabajando por favor. De los que ya participaron, ahora le vamos a dar oportunidad a otros seis que no han participado. If you want, you can make a screenshot. Si gusta, puede hacer una captura. Because I need to see your faces. ¿Ya la tiene? Yes, teacher. Okay, I'm going to stop sharing. Uh-huh, okay, ahí los tengo, I see. I want to see your faces. Bueno, ya creo que algunos terminaron porque ya los veo. Si ya terminó, levanta su manito ahí y eso me va a indicar que ya lo tiene. As soon as you finish, just raise your hand. Click on the icon that you have there. Bueno, no pasamos de 15, habíamos 17, pero ya se salieron dos, perdieron conexión. No sé por qué no podemos estar los 20 o 24 que estábamos en la lista.
Okay. As soon as you finish, let me know, please. Tan pronto termine, me avisa. Okay, did you finish? Sí o no? Sí o no. Se le cayó la conexión a Brian, dice. Okay, ¿y los demás? ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? Easy, easy, easy. Bueno, en lo que finalizan, les voy a compartir una imagen de algo que necesito que se aprendan. Por ahí se las envié al chat. Solo me indican si lograron descargarlo.
Teacher, tengo mala conexión, se escucha todo cortado y se traba la imagen. Ah, ¿alguien más tiene el mismo problema? I know. Jonathan. In fact, it is raining in this area. ¿Pudieron descargar? Yes, teacher. Ok, ¿de qué se trata? Verbos. But regular verbs. Pasado. Regular verbs. Ah, ok, bueno, por ahí les dejo. En infinitive, simple, passive. Ahí están. Antes de pasar a la siguiente, solo quiero explicarles algo referente a esto. Let me show you, you got it there. Creo que es ahí la tenemos, ¿cierto? Okay, let me move a little bit this. Déjenme mover un poco la lista, okay. Let me get bigger. Vamos a hacerlo grande. Okay, I need to explain you this because today we are going to talk about the simple present. Ahora vamos a hablar sobre el presente simple. I had three different columns here. Tengo tres columnas distintas. This infinitive, simple past, and past participle. Ahorita tranquilos. Lo que se encuentra en hyphen, aquí lo que está entre estas cosas es la pronunciación. Por ejemplo, be, was, were, been. ¿Sí? El siguiente, become, became, become. Solo es de que usted aprenda a leer esos símbolos. Begin, began, begun. Bend, bent, bent. Y así sucesivamente. Entonces, por ahí se los dejo. La mejor forma es learning by heart, aprendiéndoselos de memoria. Esa es la forma más fácil. Pero luego hablamos de ello. Veamos y resolvamos el ejercicio que teníamos por ahí para que podamos avanzar porque este tema es bastante amplio. Okay, let me move a little bit here. Okay, who wants to perform the number one? ¿Quién quiere hacer el número uno? Me lee de una vez incluyendo ya la palabra que considere que es la que va a ir ahí. Me, teacher. Okay, do it, sir. Okay. The number one, I think is letter A, bookkeeper. Okay, lea toda la oración. Keep track of the financial accounts of companies. Okay, bookkeepers keep track of the financial account as companies, okay? It's thank okay. You. Yes, it is right. Number two. Okay, thank you. Number two, number dos. Me, teacher. Okay, good. Financial analysts help people and business manager their finance. Okay, financial analyst. Financial analyst. Okay. Financial. Okay. No fee. Es una I. Fine. Okay, number three. Número tres, por favor, ¿alguien más? Vamos, sin miedo. No se me duerma. Yo, teacher. Okay, do it. Letter C. Yes, letter C. Okay, read it. Human resource specialist know the policies and regulations involved in the management of
Employees. Employees. Yeah, involved. Involved. Yeah, in the management of employees. Okay, thank you. Number four, somebody else. Alguien más del número cuatro, por favor. Digital marketing manager creates and advertises the company over the social media. Advertise. Okay. Okay, is that right? Okay, number five. Cinco, por favor, alguien más. Insurance agents help people and companies escape financial loss and manage risk. Manage risk. Yeah, sí, ahí no tiene la R. Manage risk. Okay, thank you. Number six, número seis. Number six. Software. Hey, do it. Software engineer, number six, design and develop different software. Okay, thank you. Software engineer, design and develop different software. Okay, traten de aprenderse la pronunciación de estas palabras que hemos visto hoy, que son seis: bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. ¿Y cómo hacer? Ok, hay que primero aprendérselo, luego comenzar a usarlo en una frase o en una oración, y de esa forma va a ser suya esa palabra. Ok, here we go. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta? No? Hello. No questions? No teacher. No question. No question. Okay, let me make a switch. Entonces déjeme hacer un cambio de algo que necesito mostrarle. Okay, and I need that you understand this topic. Y necesito yo que sepamos este tema. Pero permítame que se me tarda un poco la presentación. Prezi se está tardando. Yeah, some second. I don't know if you love cartoons. No sé si le gustan las caricaturas y más aquellas que llevan actions. Bueno, las ladies no sé. Tom and Jerry. No sé si le gustaron algunas, pero el tema lo he asociado con algunas imágenes que espero no se desagraden por las imágenes. Lo que nos interesa es más que todo el contenido. And even is going to appear in Spanish. Algunas cosas van a salir en español porque necesito que quede muy claro el tema. Pero antes déjenme ver, alguien escribió here, Ana. Okay. ¿En cuál chat se envió? Se envió en este. Y Juan Pablo lo reenvió otra vez. Gracias, Juan Pablo. Okay, let me share with you the topic that I need to show you before to go to the next step. Antes de ir al siguiente, déjeme hacer esto más grande. Let me see what we have here. Okay, let us talk about simple present. Vamos a hablar del simple present. Porque el tiempo vuela y necesito enfocarme en este tema, ¿no?
Okay, the power is here, as you can see. Okay, usamos estas estructuras principalmente para dos cosas. Okay, veamos. Para hablar de hábitos o rutinas, to talk about habits and routines. And also, por ejemplo, alguien en español dice, compro con mi esposa, veo anime a veces. Esos son hábitos o rutinas que usted hace. And also, number two, to talk about truth, o cosas que consideramos que siempre son siempre así. Ejemplo, alguien dice, no me gustan los abrazos. ¿Sí? Entonces, váyanle viendo, por favor, cómo va funcionando. Alguien dice, mi pelo es negro. My hair is black. Ok. Lo vamos a explicar así como más rápido. Ahora veamos las reglas para hacerlo en inglés. Ajá, ok. Vea cómo inicié. Comencé en español. Let us see about positive form. To talk about positive form, we need to have a subject plus a verb. And the verb is going to add ES or S. Ok, en esta estructura le agregamos una S o ES al verbo solamente en las terceras personas. Cuando se está usando con he, con she y con it, esos verbos van a sufrir cambios. Que luego vamos a hablar de ellos. And I have some examples here. Aquí tengo unos ejemplos. Dice, I play, you play, he plays, she plays, it plays. Es lo que estamos diciendo allá. La mayoría de verbos agrega S cuando se usan con terceras personas. Él juega, ella juega, eso, el perro, el gato, la vaca, el tigre, juega. Entonces, para ello va a llevar inflections. Excepto en estos otros. We play, they play. Pregunta hasta aquí. Pregunte hasta ahí. ¿No? No question? Ok, sigo. Si no hay preguntas, sigo. He, she, and it agregan S, los verbos, cuando van con he, she, and it. Como observación podemos notar que en estas personas agregamos una S, pero en cierto caso una ES. Esto es cuando los verbos terminan en ciertas letras que veremos a continuación. Vayan haciendo sus screenshots, por favor. Esto es muy básico, muy básico. Ojo con esto. He, she, and it. ¿Qué va a suceder aquí? Yo necesito tener en mi cabeza, cuando voy a usar un verbo que termine en CH o SH, en S, en X o en O, ¿qué creen que va a suceder? Agregar ES. Ah, ok, let us see what happened next. A los verbos que terminan en estas letras, les agregamos ES al final en la tercera persona. ¿Sí? Ya sea he, she o it. Aquí hubo un error de dedo que se faltó la H y la E. Entonces, observe, por favor. Esto se lo debe de aprender usted. Solamente cuando lo va a usar con he, con she y con it. Y que el verbo termine en CH, SH, S, X, O, una O. Ya le voy a pedir ejemplos más adelante. Guarde esa imagen. Ahí está, mire. Le estoy dando tiempo. And I got some examples here. Tengo algunos ejemplos. She washes his clothes. She goes.
Oiga, no dice she go, she goes to school. It smashes the food. Smashes the food. Ahora, si yo uso este verbo con otro pronombre que no sea he, she, and it, entonces yo no tengo que agregar es, sino que yo digo, I wash my car, I go to the church, ¿sí? ¿Me están comprendiendo, cierto? ¿Sí o no? Yes, teacher. Ok, ok, ok. Si alguien tiene una pregunta, es ahora, señores. Es ahora. Ahí están los ejemplos, miren. Simple y sencillamente porque están siendo usados con he, con she y con it. Y como terminan en lo que ya nos dijo la regla, sh, en o, sh también. Entonces hago, agrego es. Ok, me gusta. Y luego hacemos como una remembranza otra vez, que los verbos que terminen en ch, sh, sx, o, van a agregar es solamente cuando yo los use con he, con she y con it. ¿Sí? Doña Elizabeth Sánchez, ¿estoy siendo claro o no? Doña Elizabeth, dígame. Yes, teacher. Ah, ok, me gusta, me gusta. Sí. Me gusta. Va tomando apuntes, ¿cierto? Sí, sí. Excelente, me gusta. Ani, ¿todo claro? Yes, teacher. Ok. Don Jonathan Ernesto. Yes, teacher. Okay, everything is clear. Okay, let me go here. Okay. Okay, take a look at this. Tenemos el verbo watch. Termina en CH. I watch, you watch. He watches, she watches, it watches. We watch, they watch. ¿Por qué agrego ES? ¿Por qué agrego ES? Que termina en CH. Ajá, y además de eso. Está usando el he, she y it. Bingo. Excelente. Me gusta porque ya me comprendieron. Porque el verbo puede terminar en CH o SH o X o O, pero si no tengo ninguno de estos tres, entonces no puedo agregarle ES. Solamente con estos tres. Vaya, ahí se van a acordar por la imagen. Por la imagen se van a acordar y van a decir, sí, me acuerdo que lo vimos. Ok, tengo el verbo tener, have. I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. El verbo tener, yo tengo, usted tiene, ella tiene, el caballo tiene. Nosotros tenemos, ellos tienen. Ah, ok, quiero así como más, quiero más actividad con ustedes. Veamos, doña Silvia Patricia, hágame una oración usando ese verbo con they have. Ya sabemos el significado. Abre micrófono, Silvia. They have. Book. Okay, they had a book. They have a book. Fácil le salió, mil. Don Germán de Jesús, usando cualquiera de las terceras personas del singular. She has a car. Okay. Me gustó. Déjeme ver quién más tengo aquí. Me va a decir, no, mire, a mí no me ha hecho participar porque fíjese que... Va, doña Elizabeth Sánchez, el que le guste de los pronombres. Ahí tiene 7, elija cualquiera de esos.
¿Ya sabes? I have. Okay, I have. I have the book. I have a book. Yo tengo un libro. Okay. I have a book. Mm-hmm. Okay, I had a book. I had a book. Okay, Don Brian Martinez. Me dice. She has house breathing. Ah, ojo, ojo con esta oración. La repite, por favor. She has house breathing. Ok, recuerde que en inglés hacemos esto, mira. Sería house independent she has. Sí, no, eso estamos bien, porque la estructura ahí está. She has. She has pretty in the house. Ah, she has a pretty house. Okay. Okay. Eso es como que estuviera describiendo a una muchacha y usted dice, she has beautiful eyes. Ella tiene unos ojos. Ajá. ¿Cómo? No, se me durmieron, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, tengo dos manos ahí, pero no sé de quién son. Los que tengan su mano, por favor, adelante. Si hay una señorita o señora y luego el caballero. Teacher. ¿Hola? Dijo que cuando el verbo terminara en S, se le iba a agregar TS. Sí. Entonces tengo en mente una oración con chi, chi has. Entonces en este caso sería chi has es a cat. Ok, ya entendí lo que me quiso decir usted. Y le voy a aclarar para todo va a servir. En este caso, el verbo es este que está arriba. Por lo tanto, el verbo no termina en S. Este es un caso especial. Este es un caso especial que no aplica la regla que ya vimos, sino que aplica precisamente esta. Ajá. Ok. Sí. Entonces, pero el verbo en sí, el infinitivo, es este. Have. Y ya en sus terceras personas usa has. He has, she has, it has. Bueno, okay, me queda claro. Entonces sería she has a cat. She has a cat. Sí. Okay. She has a cat. Si va a hablar de ella, si va a describirla a ella, usted va a decir she has. She has a long, beautiful hair. Okay, me queda claro, teacher. Okay. ¿Alguien más que tenía la mano arriba? Miren qué importante es su participación, que a través de su participación aclaramos dudas. Pero si usted nunca participa, señores, será difícil poderles ayudar. ¿Ok? Había otra mano, pero no sé, se aburrió de tener la mano arriba. No sé qué pasó. Bueno, no, teacher, yo no la había bajado. Ok. ¿Va a participar? ¿Aló? No, yo acabo de participar. Ok, let me continue then. Entonces, continuemos. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? No? No question. Okay, let's move forward. Vamos a movernos hacia adelante. We have some exercises complete with the correct choice. Ahí tenemos cuatro diferentes oraciones. No me dé la respuesta, por favor, trate de resolverla solo. Y ahí tiene cuatro diferentes formas. Usted elija la opción que le guste. Solo escriba el número y la letra.
para evitarnos, y si quiere hace una captura para luego ver las opciones. I in a bank. Usted va a elegir la que le guste y de acuerdo a las reglas. She and I wash, wash, wash and washes. Barbara, every day, ran, runs, runs, running. Number four, we to the cinema next weekend. Go, Gus, going, Gus. Solo cuatro. Con esas cuatro vemos si hemos entendido. Hagan un screenshot, por favor. ¿Ya la tiene? ¿Sí? ¿No? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Bueno, la vamos a dejar ahí un momento. Well, I'm going to start. Vamos a detenerla en lo que usted está trabajando en eso. Finish. Okay, hold on a second. Espérenos un par de minutitos ahí, por favor, que terminen los demás.
Okay, did you finish? ¿Todo finalizaron? Sí. Yes. Yes, sir. Okay. Let us see what we're going to do. Veamos lo que vamos a hacer para elegir aleatoriamente a los que nos van a ayudar. Bueno, ya tienen ustedes su captura hecha. Veamos quién será el primero. Voy a compartir la ruleta para que vean qué es lo que voy a hacer. Los tengo a todos ahí, pero bueno, veamos, ahí va la ruleta, nos va a decir quién va a responder la uno. Resultado, ahí está. ¿Se encuentra? Don Mauricio Alfredo Domínguez Uribe. Yes, yes, yes. Ah, ok. Permítame, voy a dejar de compartir esa y voy a compartir esta otra. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde está? Ok, hold on a second. Tengo que hacer un montón de movimientos acá para poder mostrar el ejercicio. Ok, don Mauricio, léame completa la oración ya con su selección. I work y I'm back. I'm back. Ok, I work in a bank. Ok, perfecto. Excelente. Voy a detenerme aquí, voy a ir a la ruleta otra vez. Prefiero hacerlo con la ruleta para que así nadie diga, ay, es que solo a mí me llama. Ay, es que, bueno, tantas cosas. Here we go, aquí voy otra vez. Observe, por favor, la ruleta para que vea que no. Bueno, aquí voy a quitar a Mauricio ya. Vamos a quitarlo para que ya no nos funcione ahí. Ok, here we go. Ana Lizeth Pérez Colindres, ¿estás ahí? Sí. Yes. Ah, pero no vieron ustedes, o sí les compartí, ¿no? Les... No. No, 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 qué barbaridad, permítanme. No, cometí un grave error, pero aquí está su nombre, mire. Ahí está su nombre. Ok. Muy bien. Pero si creen que hice trampa, lo hago de nuevo. No problem. Ah, okay. Okay, okay, okay. Let me show you. Let me show you. Okay. Let me show you the press. The press activity. Here we go. Lo estoy haciendo así para que no se me duerma ni me dice, ay, qué aburrido. Okay, number two. Bárbara, every number day. Number two. Barbara runs every day. Okay, Barbara runs every day. Runs every day. Okay, para runs. Quienes tienen duda en cuál dijo, me dice la letra, por favor. Letter B. Ah, okay. ¿Alguien había elegido ES? No, ¿verdad? Porque no termina en ninguna de las letras que hemos visto. Okay, yes. Me salgo de acá. Me voy a la ruleta otra vez. Voy a compartirlo porque luego van a decir que es trampa. Y no me gustan las trampas. Voy a reciclar. Le doy clic. Ahora sí están viendo, ¿cierto? Sí. Yes. Yes, teacher. ¿Será que lo hago más grande? No, está así, está bien. Ahí vamos.
para que vea que no ha sido asunto mío. Mire, ¿a quién le corresponde? Jonathan. Ah, ok, bueno, entonces, ¿se encuentra? Sí. Ok, detengo, me cambio de presentación, vengo, comparto. Hago más grande. Y ahí tenemos la número 3. Number 3. Number 3. Ok. Vaya, estoy en una duda, teacher, pero no es malo equivocarte. ¿Quién hay watching the closet? Ok. Léala otra vez. She and I watching the closet. Okay, me dice qué letra eligió. La C. La C. Sí. Y la razón por qué eligió la C. Porque está hablando de ella y de mí. Esa es la duda que tengo, porque está hablando de ella y de mí. Ok. Entonces, prácticamente, si está hablando de ella y de mí, entonces esto se convierte en nosotros. Ah. Entonces, la otra cosa es que estamos hablando del presente simple, no del presente progresivo. El progresivo... o el gerund lo es el ing. En este caso no aplica porque no estamos haciendo progresivos. Okay. Sí, entonces si es nosotros, ¿cuál de estos sería el correcto? Watch. La D. ¿Letter? What? La B, what? La letra. Literal B. ¿Literal B? Sí. ¿Y qué dice la regla? Cuando un verbo termina, está siendo usado con tres pronombres. ¿Cuáles son esos pronombres? It. Ah, pero entonces, pero aquí yo tengo otro, mire. Entonces quiere decir que si yo tengo otro aquí, ya no aplica ninguna de las reglas. Y la otra cosa. No puede ser el literal B porque la regla dice que los que terminan en SH agregan. ES. ES. Ah, entonces quiere decir que no puede ser este. ¿Sí? Y como aquí no tengo solo a ella, sino que tengo I, tampoco puede ser el literal D. Por lo tanto, la correcta es literal. Literal A. Letter A. She and I wash the clothes. Anoten, por favor. Estoy siendo claro, conciso y preciso. Veamos la ruleta. ¿Qué nos dice? Vamos a reciclar. Ah, se me olvida siempre compartir la ruleta. Me gusta la ruleta. A ustedes no les gusta, creo. A mí sí me gusta. ¿La están viendo, cierto? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, teacher. Aquí vamos, girando, girando, girando. ¿A quién le corresponde? A mí, teacher. Ok, Brian Ernesto León. Switch. Para presentar el ejercicio. No, dígame si le gusta la ruleta. Si no le gusta, también me lo dicen. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, ahí tenemos número, number 4. Sería, Sir D, where God
to the cinema next week. Next weekend. ¿Por qué letter B? Porque no termina en ninguna de las y tampoco termina en SH, entonces por eso tendría que llevar S. Y el pronombre que se ocupa no es ninguno de los sí, ni A, ni D. Entonces, al final, ¿qué es la letra? D. ¿La letra D? Al final tendría que llamar S. Mm-hmm. Careful, be careful. Yo sé que los demás están diciendo otra cosa. Paciencia. Le vamos a dar chance de que se reivindique. Ahí está fácil, está sencillo. Los verbos van a sufrir cambios cuando sean usados con tres diferentes pronombres. ¿Será ese pronombre uno de esos tres que yo mencioné? Por ahí le están ayudando sus compañeros. Véales el rostro. Si yo en la oración no tengo solamente uno de esos tres pronombres, entonces el verbo no va a sufrir inflections, o sea, cambios. Si no es he, si no es it, no debe de sufrir cambios. Entonces, ¿cuál sería el correcto? Yo había entendido que no sufría el cambio del ES, sino que se le tendría que poner el S. Pero ahora que se está explicando, entiendo que tendría que ser nada más la letra A, el go. Ah, ok, perfecto. Así es. Y yo me voy a regresar en mi presentación. Con el permiso de todos, me voy a regresar para demostrarle lo que le estoy diciendo. Y yo sé que también hay más que tal vez tengan esa duda. Observe. Solamente cuando estén usando con he, con she y con it. Y que terminen en estas letras. Pero si, por ejemplo, dijera he and I, él y yo, o ella y yo, entonces ya hace otro pronombre que no tiene nada que ver. Entonces, esto es importante, mire. Y en cambio ya nosotros teníamos we no tiene nada que ver con cambios. Porque dice que los cambios solamente los verbos que terminan en estas letras les agregamos S al final. En las terceras personas del singular solamente. Y we no es tercera persona. ¿Comprendimos, cierto? Yes, teacher. Ok, perfecto. Bueno, habíamos llegado hasta ahí. Veamos qué más tenemos. Ok, tenemos para varios. Ahí tenemos más ejercicios. ¿Qué les parece si de una me voy a la ruleta y luego presento aquí? Vamos a ver a quemarropa. Vamos a ver. Vámonos a la ruleta y veamos qué tanto se le quedó a usted. Voy a compartir ruleta para ver si realmente para que vea que no tengo nada que ver en contra suya. ¿Está viendo la ruleta? ¿Sí? Yes. Ok, aquí voy. Girando. Eres tú, Dinora. Doña Dinora, ¿está por ahí? Yes. Ok, ya le muestro, doña Dinora. Ahorita mismo le muestro su ejercicio. Ok, number five is your, el número 5 es el suyo. Lea despacio, con tiempo, tranquila, respire. Ay. Y me dice la opción. He lives in Canada. Ah,
okay. Letter is the letter? Letter B. Okay. Y me explica por qué es letter B. We use he. He is a third person. Okay, perfecto. Cuando nosotros usamos un verbo con una tercera persona, algunos agregan S y otros ES. ¿Ya? Pues así es la opción. Simple. Thank you. Vámonos a la ruleta. Vámonos a la ruleta otra vez. Y apurémonos porque necesitamos hacer otro ejercicio. Doña Ruleta, por favor, ¿está por ahí usted? Sí, ok. Vamos a quitar y vamos a dar clic acá. ¿Están mirando, cierto? Yes. Yes, teacher. ¿Se encuentra Fátima del Carmen Mendoza? Reyes, creo que no está. A la una, a las dos y a las tres, no está. Ok, otra vez. Ana María Martínez Navarro, ¿se encuentra? Ana María, ¿no? ¿Aló? Bueno, no está. Pasemos a la que sigue. Don Juan José, él sí está. Don Juan José. Hello. ¿No está? No, ya se me salieron. Ya no quieren jugar. Bueno, solo esta voy a hacer entonces porque ya no quieren. Cruz Ángel López. Ahí está. Cruz, Cruz, Cruz. Es con usted, Cruz. Pero permítame, creo que acabo de ver algo ahí. A ver. Oh. Don Juan José. Don Juan José se ha ausentado. Ajá, ay, Don Juan José. Don Juan José, lo buscan. Bueno, number six is your. Number six. Número seis es el suyo. Cruz. Ok, me escucha. Yes. We study in English. We? We study in English. Letter? We study in English. Sí, ¿qué letra? A. Letter A. We study English. We study English. Excelente. Bueno, por cuestión de tiempo, hagamos el 7. Por favor, alguien que me diga a mí. Vamos a ver, valientes, ¿dónde están? No hay valientes. No hay valientes. Ah, ok, entonces me detengo y me voy a la ruleta porque ya veo que ya no quieren así. Mi teacher. Permítame, caballero, que ahorita dando la ruleta, no la compartí. Y a mí me apareció, se la voy a mostrar para que no vaya a decir que fue trampa. Vean el nombre que apareció. ¿Quién dice que es? ¿Aló? Cindy. ¿Se encuentra Cindy? Yes. Ah, ok. Permítame un segundo. Yo vamos a hacer más rápido, pero ya vi que no quieren así. Ok, number seven, sure. B. Ok, lea. The teacher rocks.
Okay. The teacher rocks. ¿Por qué eligió letra B? Porque creo que la gracia dice el teacher rocks. What is the meaning of the word rock? ¿Qué será el significado de la palabra rock? Bueno, pero tal vez no sea el significado, sino, sino la razón por la que usó el literal B. Quiero que me expliquen sus palabras. Ah, yo elegí B por esto. ¿Sí? Porque el verbo rock está siendo usado con una tercera persona. Y como no terminan las letras que ya vimos, solo agrega S. ¿Estamos? Ok. ¿Sí? Yes. Ok. Bueno, vamos a hacer las siguientes así como más rápido porque... Por el tiempo, porque todavía tengo algo más. Ok, siguiente, number 8. ¿Alguien más que quiera hacer el number 8? Así, voluntariamente, para que no avancemos, por favor. He likes PlayStation 3. We likes PlayStation 3. Letter B. Letter B, ok. ¿Alguien más había levantado la mano para que haga el número 9? Vegeta. Number 9. Vegeta has a brother. Ah, okay. ¿Y por qué uso has? Porque es él. Es tercera persona. O sea, es tercera persona. Okay, correcto, me gusta. Número 10, ¿alguien más? Number 10. Excuse me, teacher. Okay. The students listen to the heavy metal. The students listen to heavy metal. Okay, literal. Literal A. Letter A, listen. Sí, porque son los estudiantes. No dice el estudiante. Bueno, creo que déjenme ver qué más teníamos por aquí. Bueno, teníamos otro ejercicio. Si gustan, háganle un screenshot porque necesito explicar algo más. Hagan ahí una rapidito, por favor. Complete using the verbs in English in their correct form. Hagan un screenshot y esta la vamos a discutir en la clase al inicio de mañana. ¿Ya la tienen? Si alguien la hace, por favor, la comparte al grupo para quien no puede hacerlo. ¿Ya la tenemos? Yes. Ok, I'm going to stop. Voy a detenerlo ahí y necesito mostrar algo más que tengo aquí en el material nuestro. Ok, voy ahí como in a hurry, voy ahí como así, como a prisa, ¿no? Porque el tiempo nos toma de sorpresa. Dice, how to use simple present. Ok, yo tengo afirmativo y negativo acá. Dice, I keep track of their financial account. El verbo es keep. I keep. You know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. Ellos ayudan, nosotros promocionamos la compañía. Usted sabe las políticas y las regulaciones. Yo mantengo el récord de las cuentas. Ahora la forma negativa para hacerlo, yo voy a agregar en este caso que solamente voy a hablar de las primeras y segundas personas. Yo voy a decir, I don't keep track. I don't know. Yo no sé. I don't know. We don't advertise. Nosotros no. They don't help. Aquí no hemos incluido las terceras personas, solo primeras y segundas. ¿Sí? Entonces tengo forma positiva, tengo forma negativa. Pregunte si tiene dudas, por favor.
Hello. No teacher. No question, okay. Bueno, me muevo a la siguiente. Scramble the sentences with the words provided using the simple present. Este ejercicio parecido a este es el que les va a aparecer en la plataforma. Ok, ahí está. Keep the company track financial account off. El off se va a usar dos veces. Número dos, don't on internet the company advertise we. Número tres, I every day not in the meeting take. Número cuatro, at the reception, Carlos and Mario phone answer. Usted lo que debe hacer solo es ordenar. Solo ordenar. Alguien que ya tenga la número uno, solo para que los demás compañeros puedan ver cómo funciona. Ok, le voy a dar una manito por el tiempo, por el tiempo. Cuando inicio una oración, tengo que hacerlo con capital letter. Okay. Ah, yo tengo que hacer la oración con inicial en mayúscula, ¿sí? They keep. Ah, ok, they keep. Keep track. They keep track. Uh-huh. The financial accounts. Financial. Ok, let me get bigger. Y me hizo falta algo todavía ahí, fíjense. ¿Qué me faltó? Who's missing? What is missing? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Point. Me falta el periods. Ok, ahora sí me comprendieron cómo van a hacer. Yes, teacher. Yes, bueno, teacher. Ahí les va a quedar de homework el 2, 3, 4 y lo vamos a corregir al nomás iniciar la clase de mañana. Haga su captura, por favor. ¿Ya la tienes? ¿Sí? Yes, teacher. Ok. Bueno, lo que nos pedía la siguiente era hacer una conversación. Bueno, tenemos dos cosas que hacer entonces. Voy a borrar antes de salirme de acá para que no me aparezca esto acá. Eso. I'm going to stop. Bueno. Si se me durmió alguien es porque no está atento, porque está con different problems, I guess. But I've been trying to involve to all of you in order to participate in the class. Bueno, hemos tratado de incluirlos a todos y lo hemos hecho de forma aleatoria también con la ruleta. Algunas veces se me olvida proyectarla, pero siempre luego hacíamos las correcciones. Entonces, así, tan simple, me gustaría que alguien me diga, me explique qué es lo que comprendió de hoy. En sus propias palabras. Porque yo puedo estar pensando que fui lo más claro posible, pero tal vez alguien no lo comprendió de esa manera. Me dice don Jonathan Ernesto. Sí, teacher. Quizás lo que comprendí en esta clase es que en tercera persona cambia el verbo. Ok, perfecto. Eso es muy bien. ¿Alguien más?
¿Ya nadie? Yo, teacher, más que todo comprendí lo del, ¿cómo que se llama? Presente simple. Hola, hola. ¿Me escuchan? Yes, yes. Okay, okay. Sería de que tenemos que agregarle S a los que no terminen en CH, S, X o el O, que comiencen con el G, she o it, y los otros nada más se les agregaría una H, ¿verdad? Una S, perdón. Pero solamente cuando, yo creí que Cindy le iba a ayudar, pero luego vi que su mano pasó hasta... ¿quién? ¿Sí? ¿Alguien le ayuda, por favor, a complementar su idea? Solo cuando son tercera persona, se okay. Les agrega IS. Ok, perfecto, me gusta. Bueno, un comentario más y paso a la lista. No, ya no. Se me cansaron entonces. Bueno. Vamos a pasar la lista entonces. Alexander Vladimir. Present, teacher. Ok. Ana Elizabeth. Present, teacher. Ana Lizeth Pérez. Present, teacher. Ahí está, doña Maliset. Ana María Martínez. Ana María Martínez. No apareció. Ani. Present. Ani, ahí estuvo muy callada ahora. No sé qué le pasó. No quiso y la ruleta no la sacó. Tiene suerte. Yo esperaba, pero no me sacó. Ok, Cindy Elizabeth. Present. Ok, Cruz. Present, teacher. Ok, Dinora. Present. Ok, Elmer Joao. Present. Fátima Carmen Mendoza. Germán de Jesús. Present. Ok, Irma Guadalupe. Present, teacher. Ok, Jonathan Ernesto. Present, teacher. Juan José. Ya se nos fue otra vez, don Juan José. Present, teacher. Perdón, no los escuchaba. No, ya vemos. Sí. Y vi mi nombre en la ruleta, pero no podía. Les estaba hablando y yo creo que no me escuchaban, así que mañana ahí yo participo en algo. Se perdió el premio. Ajá, se vio en la ruleta. Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo. Present, teacher. Hi, teacher, present. Está. Mario Roberto. No. Mauricio Alfredo. Present. Ahí está. Raúl Alfredo Galicia. ¿No está? Silvia Patricia. Present. Fátima del Carmen Marroquín. Cristian Denis Marroquín. Anderson Francisco. Melissa Elizabeth. Bueno, no están, se lo pierden. Y de acuerdo a mi lista... Hoy es clase 6, le corresponde a Brian Ernesto León Martínez. ¿Dónde está Brian? Let me see Brian. Brian, where are you, Brian? ¿Se me fue Brian o no? No, Brian Martínez. Are you there, Brian? Representante. Ok, de acuerdo a la lista, usted es el número 6. Le corresponden los 10 minutos al final de la sesión. Así es que si tiene sus preguntas, la lista, por favor, y se me queda ahí un momentito. De acuerdo. Okay, el resto, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Try to study the table sphere that I sent you.
traten de leer esos verbos que les envié. Si gustan, hagan la traducción solo de la primera columna. Si ustedes se aprenden esos verbos en los tres tiempos, les será fácil el poder usar o hacer una conversación con ellos. Pero necesitamos saber cuál es el presente, cuál es el pasado, cuál es el participio pasado. Luego les explico cómo vamos a usar el participio pasado. Ahorita take it easy. Ok, antes de que nos vayamos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Michel, perdón. Don Alexander. Creo que, bueno, al menos a mí no me apareció la lista de los verbos. No sé si podría mandarla al grupo. Bueno, al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. ¿No le apareció? No, a mí no me apareció. Algo pasa, algo pasa. Bueno, vamos a buscar otra forma de enviarla como imagen, quizá. Te lo acabo de enviar a WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Ok, gracias, Dino. Gracias, Dino. Okay. Ahí solo les queda de que ustedes hagan la traducción de qué es lo que significa cada uno de los verbos. Y luego cómo los vamos a usar. De eso va a depender que avancemos. Bueno, no habiendo más que hacer constar en la presente, cerramos el día de hoy. Don Germán, ¿me decía, don Germán? Sí, hubieron dos materiales que usted dijo que iba a enviar al chat y a mí no me cayó. Ah, pero ahorita su compañera acaba de compartir. Ahí revisen. Ese es el verbos. Revisen WhatsApp. Pero más antes. No, ese bueno, es lo que había compartido era la tabla de verbos. Ah, ok. Sí, lo tengo. Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, yo sé que ya están. Okay. Good night. Yo sé que ya están cansaditas. Thank you very much. I hope to see you tomorrow. Take care. Bye bye. See you. Thank you, teacher. Thank you. Bye. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. Related. Bueno, don Brian, me gustaría saber si tiene alguna pregunta, alguna duda referente a lo que ya expliqué, los temas que hemos visto. No, solo que lo que siento yo que me cuesta un poco es que no tengo mucho vocabulario en inglés, entonces a veces las oraciones que se ponen no las logro comprender, entonces lo que me toca es traducirlo, ¿verdad? En el momento, pero a veces, no sé, quizás me falla el traductor o lo escribo mal y es donde fallo siempre. Ah, ok, perfecto. Fíjese que todavía, bueno, la vez pasada alguien más me comentó eso. Estoy buscando un material que tengo, pero tengo que darle vuelta a unos discos duros donde tengo material que es propio para la creación de vocabulario. Entonces, tan pronto lo tenga, se los voy a compartir para que les pueda ayudar mucho. Ah, ok. Sí, porque eso es lo que siento yo más que todo, que me cuesta armar las oraciones o lograrlo poner bien, porque muchas veces no sé qué dice la oración. A veces sí logro más o menos entenderla, pero a veces nada. Sí, lo que le sugiero es que mantenga siempre la estructura en su cabeza para poder saber cómo se organiza. Primero el sujeto, después va el verbo y después puede ir el complemento. Sí, o en vez de decir el sujeto, podemos decir que va un nombre o un pronombre. Podría ser así también. Entonces, cuando ya tengo la estructura, entonces como que se me hace más fácil el poder armar la oración. Y la otra es tener como un poco de conocimiento sobre los verbos para poder identificarlos fácilmente
en un grupo de palabras, así como el ejercicio último, saber cuál es el pronombre que tengo, cuál es el verbo que va a ir después, cuál es el complemento. Entonces, por eso es que hay que darles una leidita por ahí para luego ya saber y decir, ah, este es el verbo, este va a ir después de él, pronombre o del sujeto. Y entonces, de esa forma, usted va a ir ordenando cada una de las palabras hasta llegar a tener la oración completa. Esa es una manera. Como le comento, que a veces me pongo a traducirlo así, porque a veces si se traduce todo, como a veces no las pone ordenadas o cosas así, el traductor sí. Como que lo traduce. No le comprende, entonces por eso le recomiendo que cuando no tenga certeza del orden, se base en esa estructura, que primero busque cuál es el sujeto, el pronombre, luego el verbo, y si ya ordenó esas dos partes, ya le va a dar más sentido. Se le va a hacer más fácil. Vaya, hagamos esto, mira. Te voy a poner algo acá. Ok, vamos a ver. Ok, yo tengo la número 2. Desde así a simple inspección ya sé que es negativa. Pero entonces, ¿cuál cree usted que sería lo primero que debe describirse ya al momento de ordenar la oración? Sería where. ¿Sería? Where. Sería we. We, perdón. Sí. Vale, ya tenemos el primero. ¿El siguiente cuál sería? Sería don't o... Sí, porque sería... estamos haciendo una negación. We don't. Ahora después de eso, después del don't, vamos a buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo? The company o si no... donde dice on internet. No, el verbo es algo que me demuestra acción, movimiento. En cambio, en internet, no se puede conjugar. La compañía es un nombre. Entonces, ¿cuál es el verbo? Advertise. Anunciar. Y ese sí lo puedo conjugar. Yo anuncio, tú anuncias, él anuncia, nosotros anunciamos. Ah, entonces va a decir, we don't advertise. Ajá. The company on the internet. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces se da cuenta qué importante es saber cuál es el verbo. ¿Cuál es el verbo en la oración? Veamos en la número 3. Identifique cuál es el pronombre y qué debe de ir primero. Sería I. Ah, ok. I. Y luego el verbo, ¿cuál será? Take. Ah, ok. I take. Sí. In the men business, no sé cómo se dice eso. ¿Pero y qué será take? I take. ¿Alguna idea? No idea, no sé qué es. Ah, ok, le recomiendo esto. ¿Usa Android o usa iOS? Android. Ok, en Android usted se va a la Play Store y puede bajar un diccionario español-inglés. Ahí en el lugar para poder bajar las aplicaciones y luego en la Play Store. Entonces ahí usted solo escribe una palabra para que esa palabra le dé la clave. Necesito un diccionario para poderse ayudar. Entonces va a decir, I take, yo tomo. ¿Qué es lo que yo tomo? Busquemos ahí. ¿Qué es lo que yo tomo?
Este. Hola. ¿Qué es lo que yo tomo? Si ya tomé I y take, después, ¿cuál me servirá? ¿Podré decir I take every day, I take not, o I take in the meeting? Sería I take every day, porque sería yo tomo todos los días in the meetings o not in the meeting. Ok, aquí es donde debemos de tener cuidado. Yo tomo, ¿qué será lo que tomo? Aquí dice every day, aquí dice not, y aquí dice in the meeting. ¿Qué será lo que yo tomo en las reuniones? Todos los días. In the meeting. Sí, pero este es en las reuniones. ¿Qué será lo que yo tomo en las reuniones? Notes. Yo tomo apuntes. I take notes in the meeting every day. Apuntes en las reuniones todos los días. Entonces, esto le hace a usted pensar cómo va a ordenarlo. ¿O sí me comprendió? Sí, sí. Ah, ok. Creo que es como le comento, o sea, cuando entiende el significado de cada palabra. Sí, entonces por eso yo le recomiendo que en su Play Store busque un diccionario. Lástima, yo no, yo uso otro sistema operativo en mi teléfono para poderle indicar cuál es el adecuado. Hace tiempo había bajado el Duolingo, pero no sé qué tan bueno sería. No, necesitamos otro diccionario. ¿Tendría que ser diccionario? Sí. Ok. Sí, hay uno que tiene un símbolo de una bandera de España, parece, con una de Estados Unidos, así. Ahí usted puede ir verificando cuál le funciona mejor. Ahorita voy. Sería. Diccionario inglés-español. Hay dos que tienen ese. Se logra ver, pero no bien. Sí, más creo que podría ser el número como que el 3. Según lo que logré ver. No, pero ¿de qué? ¿Quién es el fabricante? Porque hay uno que dice Flash Spot o algo así. Y el otro dice BIC-O. Sí, está bien difícil el que le pueda decir. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a entrar luego quizá en una tablet que tengo sistema Android y yo le voy a indicar cuál puede usar. Ahí le voy a enviar un mensajito para que pueda buscar. Hay varios. Ahí usted puede ir probando cuál. Hay unos Collins que son buenos. Hay unos que traen hasta la pronunciación de la palabra. Depende pero como le digo, no, en un sistema se pueden bajar unos, en otros se pueden bajar otros. Sí, eso sí. Sí. Entonces ahí trate de buscar uno que le guste, que lo pueda manejar, en lo que yo le sugiero cuál puede. Hasta que me encuentre con algo que tenga Android, porque esa es la única forma que yo puedo ayudarle ahí. Okay. ¿Verdad? Y ya cuando usted tenga una palabra, la escribe rapidito va a decir, esto es esto. Y así se va a ir haciendo de vocabulario también. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces quedamos pendientes de poderle ayudar con eso. Y si no hay más preguntas, pues creo que nos quedamos por acá. Sí, solo eso más que todo, ¿no? Ok, perfecto. Yo trato de ver cómo le ayudo en eso. Ok. Gracias, Okay, good night.
the nine.